amigos, ¿cómo están? Al fin tengo frente a mí el montaje que estábamos esperando hace tanto tiempo. Estoy muy emocionado de podérselo presentar. Bueno, ¿qué les puedo contar sobre él? Este es la nueva generación de teclados de Yamaha, reemplazando a la serie Motif, que fue muy exitosa. Y este conserva lo bueno que tenía Motif, pero agrega muchas cosas nuevas. Increíble, la verdad, estoy sorprendido. Lo más importante es que este teclado integra síntesis FM, que es una síntesis creada por Yamaha en los años 80, que se vio en algún momento dejada de lado, pero ahora ha vuelto en gloria y majestad, y Yamaha la ha implementado de una manera mucho mejor que antes, mucho más poderosa. Tenemos 128 voces de polifonía de FM y 128 voces de polifonía de AWM. El AWM es el sampling, son los sonidos ampliados que tiene el teclado. Y son independientes una de la otra. Son 256 voces de polifonía. Bueno, este teclado está diseñado como un teclado de performance. O sea, es un teclado para tocar en vivo. Especialmente diseñado para eso. Tiene muchas funciones rápidas para, ¿cómo se llama?, para cambiar sonidos rápidamente. Por ejemplo, tenemos un modo que se llama Live Set, donde tenemos una organización completa de los sonidos que vamos a utilizar durante un show. Rápidamente podemos irlos cambiando tocando la pantalla. Y lo más importante de eso es que cuando uno cambia un sonido a otro, el anterior no se corta, sigue sonando. Entonces, eso es algo que hace tiempo estábamos esperando los tecladistas. Tenemos los clásicos controles a tiempo real de Yamaha, que son todos asignables, ¿cierto? De niveles de distintas, de las partes MIDI, ¿cierto? O de los operadores FM, dependiendo de donde estemos. Tenemos controles a tiempo real de paneo, de, bueno, resonancia, filtro, todo, reverb, todo lo que ustedes necesitan. Rápidamente acá puede ser usado en vivo y también durante la edición. Eso es lo bueno. Y algo muy importante de este teclado es el Super Knob, que es esto. Esta perilla es una perilla asignable a muchos parámetros a la vez. Funciona como un macro. En el fondo aquí estamos controlando, moviendo con una sola perilla, estamos controlando muchos parámetros juntos y en la dirección que uno quiera. Pueden ser que unos suban, que otros bajen, aumentar, disminuir en distinta medida. En el fondo cada uno, y en los sonidos ustedes lo pueden escuchar. Esta perilla también, este control como maestro, también configurable para utilizarlo con un pedal de expresión. La pantalla es touch, muy rápida, realmente es rápida la respuesta y la gráfica también es excelente. Tenemos un sistema de selección de sonidos también por banco, por número y también por categoría, como a la usanza de Yamaha de siempre. Rápidamente podemos acceder aquí a las categorías, a los sonidos favoritos también. También podemos activar, desactivar capas de los sonidos acá rápidamente. No, está todo muy bien implementado. Algo también muy importante cuando es el tiempo de encendido del teclado. Este teclado, tú apretas, o sea, tú lo enciendes y en 16 segundos ya está sonando. El peso es de 17 kilos, bastante portable. Es muy cómodo también de tomar. Bueno, la memoria interna, la ROM que trae de samples, de muestras, es de casi 6 gigas. O sea, ya es casi 10 veces lo que tenía el Motif XF. ¿Y eso en qué se traduce? En mejor calidad de sonido, muchas más capas, más cantidad también, bueno, todo más en el fondo. También este teclado tiene algo importante, tiene también capacidad de leer librerías de samples. Por ejemplo, pianos externos, pianos creados en otros teclados, librerías compradas, todo se puede cargar acá y es capaz de leerlas. Pero la ventaja es que la memoria es flash, es como la memoria del XF, pero esta viene integrada, no hay que comprarla aparte. Y tiene, me parece que 2 GB de memoria flash, que está disponible inmediatamente. O sea, no hay que esperar que cargue ni nada. Bueno, los sonidos son realmente de altísima calidad. O sea, el piano tiene 8 capas diferentes. Tenemos sonidos ampliados de cuando el martillo regresa. Tenemos el sonido de la tecla misma. Todo es configurable, se puede subir o bajar de volumen. Todos los pianos Fender Rhodes, por ejemplo, también tienen todos los sonidos característicos. Las cuerdas vienen en distintas configuraciones, con distintas dinámicas, todo. El brass también, lo mismo. Realmente un gran trabajo acá de
de sampling por parte de Yamaha y de renovación de la librería de ellos. Y bueno, a los que les gusta el Motif XF, este teclado ya tiene, incluye todos los sonidos de la serie XF, más todos los sonidos propios de Montage. Bueno amigos, los invito entonces a conocerlo, a ir a la tienda de Crown Plaza o a la tienda de Vitacura de Yamaha, para que lo prueben, lo disfruten y estoy seguro que les va a encantar.